deja de creerte Vegeta con la cabeza de Krilin. No hay manera de que gane. Bueno, cada vez que necesitamos un personaje de Dragon Ball feo, Krilin. Cerrar los chicos. Si yo soy tú, ni meto el pico. Flow 2000 y pico para los que me pedían a gritos. Si soy tú, levito. Mira en el beat como levito. Porque si es pa' mí, es pa' mí. Pero si no es pa' mí, me quito. Así que oye tú. Hey, yo, ¿qué es lo que dice la gente de Flow? Estamos aquí en Gavira Show. Otro día más reaccionado totalmente en vivo. Después de la noticia lamentable de Akira Toriyama. Obviamente, creo que ese loco que tiene como conectada muchas generaciones, ¿no? Y por eso creo que esta noticia fue tan viral, ¿no? Creo que todos estamos muy marcados con lo que es Dragon Ball y todo este pego. Bueno, ayer estaba hablando con el chat y nos dimos cuenta que hasta había alguien que puso que no había visto Dragon Ball, pero sabía quién era Goku, quién era Vegeta, ¿me entiendes? O sea, entonces, nada, muy, muy bacano esto. Urban Rooster hizo como un video, le puso, sacaron el Super Saiyajin en batalla las rimas de Dragon Ball. O sea, es tan cultura general de Dragon Ball, tan normal en la sociedad por aquí, que en el freestyle se usan demasiadas referencias de Dragon Ball. Incluso ya no se usan tanto porque se han requemado muchísimo, güey. Pero vamos a ver qué es lo que es. A ver si qué es lo que es tan Rimaldi. Y dice que el segundo minuto es del imbécil. Está crazy, será porque rapeo amazing. Yo sería el Chelsea, tú no llegas ni a Helsinki. Tienes el key de Krillin y yo el débil. Esa está muy bien construida, muy bien lanzada. Uno y me uno con el micro, lo consumo desde el fin hasta el puto infinito. El teorema haciendo fin, Saiyajin del infinito. Dame un poco, la neta. Pero es que Teorema sí sería el verdadero Saiyajin. Eso fue pura energía. Eso fue pura energía de verdad. Vengo desde otro planeta. Mi familia se llama Goku y Vegeta. Kamehameha, la fusión está completa. Increíble, brother. Esto me gustó más. Increíble. Eso no es cierto. Las sentadillas yo las hago, pero con tu cuerpo. Tengo el triple de talento y lo conecto a 100% como Gohan con Goku en la sala del entrenamiento. La sala del entrenamiento en el doblaje sería habitación del tiempo, ¿no? Yo real, papito, son interpreta. Tengo una maldad, soy un demonio, voy de otro planeta. Dos raperos la fusión de Goku y Vegeta. Con el flow que a vos te meta. Mi estilo es la fusión de Goku con Vegeta. El trueno Pai. No había un Moriarty, pues qué fácil es reencarnarse en Sherlock. Yes, entiende, yo soy Tenzin Han porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo. No, sape gato. Chinazo, gracias por esos 100 vitazos, el Gordis. Pero no, así no era, así no entiende, era. Entiende, yo soy Tenzin Han porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo. Oh. A los que allá están, nunca se me va. Yo vengo como un Saiyaman. Del Saiyajin, miren su tonalidad. Es que Mr. Popo no se puede transformar. Es Mr. Popo, Mr. Popo. Tú eres Mr. Popo. Yo vengo haciendo rima dejándote fuck up. Yo soy negro como Mr. Popo y como Biggie. Tú te crees Saiyajin y te mueres como Krillin. Es que la verdad, Krillin, por ser el personaje que más murió en toda la saga, no creo que... Es real, no voy a salir con que hay otro personaje ahora y no conté bien, pero creo que Krillin, de tanto que murió en toda la saga y tanto que lo revivieron, que ya, o sea, lo dejaron como... Tú quieres nombrar a alguien débil, nombras a Krillin, ¿me entiendes? O sea, ya puedes nombrar a quien sea de ahí para arriba, pero si quieres nombrar a alguien débil, nombra a Krillin. Pobrecito, que es lo que es el Krillin, mano. Yo te dejo a la intemperie, porque yo cuando derribo lo dejo cual Gemelier. Dice que yo soy tu hijo siempre y recuerda que son Wanda más fuerte que Goku al final de la serie. ¡Yeah! ¿Soa qué? ¿Quién, qué personaje nombró? ¿Verdad que son Wanda más fuerte que Goku al final? Dejo cual son Gohan. Dice que yo soy tu hijo siempre y recuerda que son Wanda más fuerte que Goku al final de la serie. Yeah. No, son Gohan, creo que dice. Solo es mi trama. ¡Ja! Yancha es peor. Pero dime quién, dime una rima donde nombren a Yancha como el peor. Lo agarraron con Krillin, ¿me entiendes? Krillin, el hijo de Goku. O sea, Gohan, pero dijo Son Gohan. O sea, lo pronunció español. Yeah. Claro. Lo que pesa ahora solo es mi trama. Te voy a dejar como Nekikama. Porque que yo tengo el nivel de la caja Gabriel. Solo que es mi trama. ¿Quieres nivel? Mejor quédate en mi gama. Se ha pegado. Ya llegó la jerquida. Pero no me gusta esa tercera línea de quédate en mi cama, sape gato. Esa no me gustó. Pero que la quede el saco. ¿Quieres nivel? Mejor quédate en mi cama. Tienes a Son Gohan, ya llegó la jerquida. Son Gohan, es Gohan, ¿ves? Son Gohan. Hermano Stigma lo revienta. Sigue enamorado de Dragon Ball y el cabrón ya tiene
El gangster se ha lanzado toda la de Dragon Ball, ¿eh? La talla y estalla la inteligencia. Eso es una realidad, ¿eh? El Glide es el personaje, la persona más fuerte de los humanos, pero Dragon Ball, ¿a quién le importan los humanos? A Goku nada más. Pierde una batalla y pierde una competencia. Activo el Super Saiyan y a pagar las consecuencias. Super Saiyan. Respondiendo exacto, como le pego, sabe que en este momento el Iron. No hay trato. ¿A qué no lo consolan? Él es una naibaba porque le gusta andar arriba de las bolas. ¡Oh! ¡Mira mira a Don Mr. Popo en la tarima bailando, el Bubu y el mira Fan. Tú, ¡míralo, míralo! Ya sabes que en este momento vengo que le pongo pelo claro. ¡Qué personaje, bro! Llego terrateniente, que le pega, este es para siempre. Una naibaba dice que te toca recorrer el camino de la serpiente. Le agarró el aire con una naibaba. Tengo un poder, dame Kameha. Un rap, tengo el poder. ¡Qué bueno! Como Kameha, déjame rar. Tengo un poder, dame. ¿Cómo le hizo? Déjame rar. Déjame rar. Tengo un poder, dame Kameha. Tengo el rap, tengo el poder. No me hago drama. Manos en el aire que tiro mi Genki Dama. Deja que salga al escenario, todos me lo cepille. Y eso porque soy de ser malagueño, no. Lo hago para que lo pille. Salen los raperos pille. Para que me los cepille. Y sufre más que un fotosensible viendo una pelea entre Goku contra Jiren, Neiva y Pro. Y dicen que el segundo minuto Jiren. Es imbécil, yeah. Está crazy, será mira porque rapeo a Macy, yeah. Yo sería el Chelsea, tú no llegas ni a Helsinki. Tienes el key de Krilling y yo el débil. Es muy buena por cómo la construye, weón. ¿Quién te produce? Nosotros los aliens nos abducen. Tú y tu crew son ridículos. Yo soy Goku y ustedes son las fuerzas Ginyu. De vuelta a los 90, putito. Putito. Es verdad lo que dice este Macario. Manos arriba si me he cargado al adversario. Si el año pasado me caía el Saiyan legendario, ¿qué esperáis que haga con un Saiyajin ordinario? Un Saiyajin ordinario, qué cabrón. Yo ya tengo una edad, yo ya no veo Dragon Ball. Un momento, pero le golpeo. Si junto siete como tu cabeza, puedo pedir un deseo. ¡Sí! Manos arriba. Está pegado, pero bueno, bueno. Igual que habla más de tal que tal. Yo tengo energía vital, de esa que me da la dama, la brama, la llama. Hasta el poder de la Genki Dama. Pues ya vimos que no tienen valor tus palabras. Ahora que lo tira, maniga, soy el único que en esta mierda no está bien. Akira Toriyama, papá. Una forma hecho que no quiera se termina la vida. Habla de Vegeta, esta puta ardida. Ve con Baby D para que te done algo de energía. ¡Lo rivales de medio, sabes, te lo digo fijo. Tengo los medios. Ven si quieres, corrijo. Vete aquí, hacia Julio te dirijo. Dame tu energía, Kame, padre. La esa fue increíble en ese momento, weón. Una locura. ¿Tú qué vas a hablar de mi cuerpo y tal? Si solamente eres un puto jodido subnormal. No soy el androide 16 de Dragon Ball, pero quítate la gorra que vea ese ojito, Tenshian. ¿Que vea qué? ¿Que vea qué? Gorra que vea ese ojito, Tenshian. Pero quítate la gorra que vea ese ojito, Tenshian. Ese ojito, Tenshian, como diciéndole que no entendí. Con el beat tengo más feeling que Pilili, acabas como Chili Willy. No eres otro pim pim, eres solo un pim pim. Este tiene menos puntos que la frente de Krilin. ¿Cómo? Yo lo mato, pero realmente me mato. Echa para atrás. Echa para atrás, pero. Es que estas son de esas cooperaciones raras que no se ejecutan bien, ¿eh? A ver. El Mississippi, con el beat tengo más feeling que Philly Lily, acabas como Chili Willy. No eres otro pim pim, eres solo un pim pim. Este tiene menos puntos que la frente de Grilly. ¿Cómo? Yo lo mato. Claro, o sea, tiene menos de 6 puntos, no es menos que todo tiene más de 6. Pero si te pones a ver entre las frentes del mundo, la frente de Grilly es la única que tiene puntos. O sea, la que tiene más puntos, pues. Pero realmente desato, realmente voy a fluir, siempre soy sincero. La mente de Krillin, pero yo me regenero. Cherlong, porfa, dale voz a este rapero. Con la voz le rajo la garganta. Dale voz. Cuando encajo las palabras. Siete, ay, chamo, a dormir sin sueño. Habla de la voz, pero yo le rajo la garganta.
voz encajo, siempre la palabra, le rajo el alma. Este es el MC Rampa, porque siempre ha estado bajo la tabla. Tiene métricas buenas, pero le falta la cena, le falta girar como yo tengo. Ay, chamo, lo va a matar el Drossi. Realmente creen que es el mejor, solo espera. Invoco un dragón y sin ninguna esfera. ¡Bien! Así es, como Dragon Bars. Mira cómo rompo. Cada vez que pillo mi rapero, te lo pongo. Rapero, siempre descompongo. Yo no estoy renovado, chaval. Yo soy el Ultra Instinto combinado con Super Saiyan Pack. 3, 2, 1. Ok. Tiempo. Sí, yo soy Goku y esa mierda que me interesa. La semilla del ermitaño sería mi fortaleza. Tú eres Majin Buu, princesa, porque por una batalla se te subieron los humos a la cabeza. Linda, linda, El Kaiser se creo que se ha lanzado la mejor de Dragon Ball, pero ha lanzado mucha. Tengo habilidad en el combate. Eres Majin Buu, ya te chocolate. Comiste todo el chocolate. La primera me gustó, la primera me gustó. Dragón, ¡has visto que tengo el campeón! ¡No me señales así! ¡Y deja de creerte Vegeta con la cabeza de Krilin! ¡Polisher! No hay manera de que gane. Bueno, cada vez que necesitamos un personaje de Dragon Ball, feo, Krilin. Se siente pionero, pero Krilin. En España el ingenio Chuti ya lo usó primero. Está sufriendo el síndrome del Dr. Gero. Son mejor que tú los monstruos que de ti nacieron. ¡Qué mierda pecho que tiene que partir este chico! Claro, o sea en esta instancia ya les di la de la Genkidama, el Kamehameha. Escucha, la de Krillin ya no nos van a sorprender, ¿me entiendes? Ya tienen que ser como esta de Tirpe, ya tienen que ser cosas diferentes. ¡Monstruos que de ti nacieron! A ver, el Dragon de Miragrande se lanza la de Saiyajin. ¡Qué mierda pecho que tiene que partir este chico! Pensaba que podía vivir, pero lo voy a partir. ¡Qué puto buen minuto! ¡Ya lo puso feliz! ¡Eso muestra que Naruto no es mejor que un Saiyajin! Muy linda, todo linda, todo diferente, todo diferente. Porque era contra RC. Dice que quiere a su hijo y cuando pide pensión se convierte en Goku. ¡Teletransportación! ¡Me convierto en Goku! ¡Teletransportación! ¡Así lo vengo haciendo electronización! Buena. ¡Goku, teletransportación! ¡Diciembre FMS, el trofeo de campeón! ¡El trofeo de campeón! Es porque yo quiero, es porque yo quiero, pero sé de sobra que te gano y ahora mismo puedo. Es Itachi, hermano, pues claro que sí, Memo, yo Goku, porque hago el teletransporte usando dos dedos. Los hilos de la rima, vas a... Goku lo hacía así. De sobra que te gano y ahora mismo puedo. Es Itachi, hermano, pues claro que sí, Memo, yo Goku, porque hago el teletransporte usando dos dedos. O sea, eso es lo que yo digo. Hay rimas que, o sea, el loco está diciendo algo que todos sabemos, ¿me entiendes? Ah, eres Goku porque hace el teletransporte con dos dedos. ¿Me entiendes? O sea, me estás dando un dato, weón. O sea, algo que ya la mayoría de los que vimos Dragon Ball la vimos. No utilizaste la idea que tenía para atacar, ¿me entiendes? Es eso. Como que te diga, yo soy Naruto y hago clones de sombra. Wow. Lo que si Memo, yo Goku, porque hago el teletransporte usando dos dedos. Algunas ideas. Los hilos de la rima. Vas a ver la rima que aquí sí que se interpreta. No es una infusión, no es un láser secreta. Es una fusión, pero de Goku y Vegeta. Por ejemplo, esta ya Goku y Vegeta, papi, ya están cansados de fusionarse. Tengo que hidratarme, lo sé, pero no entendés que caigo en el Big Box. Cuando suelto, no puedes si le doy la voz. 5 Saiyajines, entro en el modo Dios. Hey, sí, ¿qué estás diciendo, bro? El Saiyajin no era el rap de Dan, también se la preparó. ¿Sí? Saludo al Teorema, saludo a mis panas. En honor al Kaiser, te gano con Genkidama. Habla lo mismo el tarado, habla de rapero y vive del pasado. Él no es Goku, a nadie ha matado. Él es Gogeta cuando está mal funcionado. Sí, pero vieron que da pena que habla de mi personaje porque en el suyo no le nueva, muchacho. Yo voy a ser Goku en esta escena. Agradece, pendejo, que estoy no en luna llena. Obvio que voy a hablar de este baje porque que me den a McGregor es un ultraje. Obvio que voy a hablar de este viaje. Le dieron mucho poder para tan poco personaje. Sí, ahora mismo que me está diciendo, okay, te basas en pura realidad o en cuento. Yo soy Goku, a mi planeta lo defiendo. Y él es McGregor porque siempre sale corriendo. Yo salgo corriendo, maricón. Si salgo corriendo, ¿por qué fui 6 veces campeón? Yo salgo corriendo, maricón. Yo no soy Goku, yo soy el dios de la destrucción. ¿Quién es el dios de la destrucción? Bien, bien. Está destruyendo su propia carrera, el maricón. ¿Cómo? Dragon Ball Z con los años está adelante. McGregor tarde o temprano va a colgar los guantes. A colgar los guantes. Dice que estoy destruyendo mi vida adelante.
él va a colgar los guantes. Soy como Whis porque vuelvo el tiempo 5 segundos antes. Pero te trabaste retrasado y por esa trabada te va a entrar hasta el báculo sagrado. Soy el rapero que te humilla, soy McGregor con tu chiquilla en el ring de 4 perillas. Báculo sagrado, dice el inexperto, lo sacó del bolsillo y le creció para adentro. No, se ha pegado. Cierra la boca. No tenés el poder para ganarme porque sos idiota. Mi hip hop es lo único que crece para adentro porque está dentro de mí. Me hace sentimiento, me hace rapear con todo lo que siento. Y en el Dragon Ball no es realidad, es puro cuento. ¡Se acabó! El Nitro dándole la dosis de realidad a la gente, no. Bueno, gracias a Nitro y que nos aclaró que lo de Dragon Ball es mentira, muchacho. Uf, yo estaba preocupado ya por Goku. Nada, nada, pero me parece brutal. Yo imagino que van a tener muchas rimas de Dragon Ball que quedaron fuera, pero ¿qué les puedo decir? Creo que Dragon Ball es parte de la sociedad ya, weón. Es cultura general del mundo, de la bolita del world. Me lo imagino en todos los idiomas. Y que nada, estamos con esta reacción. Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida y unirte a la gaimanía. ¡Bra! Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.